días, comunidad del Colegio Parla Español. Les saluda el profesor Martín Ortiz Tenorio, responsable del curso de Biología. Hoy vamos a continuar con las clases virtuales y hoy día nos corresponde trabajar el capítulo de biomoléculas inorgánicas. Bien, tenemos ahora las propiedades físicas del agua. El agua tiene propiedades, ¿correcto? Que son varias. Y cuidado que estas son siempre preguntas en los exámenes de admisión en cualquier universidad del país. Vamos a ver casi todas las propiedades. Empezamos con la elevada constante dieléctrica. Lee la palabra, hijo. Elevada, o sea, es alto. Constante, o sea, siempre es. Dieléctrica significa que tiene dos cargas eléctricas. ¿Cómo lo entiendo esto? Mira, significa que el agua, como hemos visto anteriormente, tiene dos condiciones eléctricas, negativa y positiva, ¿correcto? Por lo tanto, el agua es dieléctrica, porque tiene dos cargas eléctricas. Desde ahí estamos claros, ¿ok? Pero elevada, ¿qué significa? Mira, yo tengo acá un esquema que me define todo lo que voy a lo que indica esta condición. Yo tengo acá, tenemos un vaso con agua, ¿no? Esta es la cantidad de agua, y acá hemos colocado un trozo de sal, que tiene dos iones, el sodio y el cloro, cloruro de sodio, ¿correcto? ¿Qué va a pasar acá, hijo? Va a pasar que el agua va a terminar disolviendo a esta molécula, a esta sal, ¿correcto? ¿Y cómo la disuelve? Veamos el esquemita que estamos mostrando, ¿cómo es? ¿Qué vemos acá? Que lo que está de rojo, con plomito, representa las moléculas de agua. Lo de rojo sería el oxígeno, lo de plomito sería el hidrógeno, ¿correcto? Como ves, como está lleno este vaso de agua, yo tengo millones de moléculas de agua acá. No, acá no hay 5 moléculas de agua, acá hay millones de moléculas de agua. Por lo tanto, ¿qué veo? Que tengo una elevada constante dieléctrica. Quiere decir que acá hay millones de cargas, tanto positivas como negativas. Introduzco el cloruro de sodio, ¿y qué va a hacer el agua? Lo va a disolver, por eso es un gran disolvente, ¿no? El agua es un gran disolvente. ¿De qué? De compuestos que tienen iones, o sea, cationes y aniones, caso de sodio y cloro, así como de compuestos covalentes polares como los carbohidratos, ¿correcto? Lo va a disolver, hijo. Entonces yo veo acá que este la salve, cloruro de sodio, violeta sodio, verde cloro, ¿ok? ¿Qué estoy viendo? Que como acá hay más cargas positivas y negativas, el agua lo va a traer, es decir, lo va a arrancar de este trozo de sal. Empiezo a arrancar el cloro, lo separo el cloro de acá, y eso es separado ¿por qué? Por las cargas eléctricas positivas. Como hay millones de cargas positivas, tiene más fuerza y lo atrae. En el caso del sodio, también es atraído, pero por la gran cantidad de cargas negativas del oxígeno. Por eso, el agua va a disolver las sustancias que tienen una condición iónica o polar, ¿correcto? Que es en este caso la sal y seguramente otras sustancias. Por eso el agua se comporta como un disolvente. En algunos libros le llaman disolvente universal, ¿correcto? Muy bien, esa es la primera propiedad, hijo. Entonces, por la elevada constante dieléctrica, el agua se comporta como un disolvente. Elevada fuerza de adhesión, este es algo también importantísimo para los seres vivos. Es la tendencia del agua a pegarse en superficies polares provistas de cargas pequeñas que atraen a las moléculas polares del agua. A ver, ¿cómo se entiende esto, hijo? Se traduce de la siguiente manera. El agua tiene una propiedad. Ya dijimos que tenía una característica de la famosa cohesión. Las aguas están cohesionadas, ¿correcto? Pero, ¿la adhesión qué es? La adhesión es cuando esta molécula de agua tiende a pegarse a la pared de un tubo, porque se siente atraída. Esa es una condición natural, que es propia ya del agua, ¿sí? Se pega a superficies polares provistas de cargas pequeñas. Quiere decir que en esta pared hay cargas eléctricas, y al haber cargas eléctricas el agua se siente atraída, por eso se pega a la pared del tubo. ¿Y para qué sirve? Que el agua se pega a la pared del tubo para que ésta pueda ascender en un fenómeno que se llama la capilaridad, ¿correcto? ¿Qué eso ocurre en dónde? Por ejemplo, cuando explicamos el ascenso del agua por los vasos leñosos, en la famosa savia bruta, que asciende de las raíces hasta las hojas,
en las plantas, en los árboles, etc. Ahí hay un fenómeno que se llama capilaridad, en donde hay un ascenso de agua. Entonces yo veo acá que este es un tubo y veo que el agua se siente atraída hacia la pared. Y al hacerse atraída, entonces empieza a ascender solita, sin que nadie le haga una fuerza especial para que suba. Eso se puede ver claramente, hijo, cuando tú agarras una botella de agua, pones una cañita, ¿no? Y vas a ver que el agua solita lentamente empieza a ascender. Porque es una propiedad natural, que se llama capilaridad. Eso también se ve en nuestros vasos sanguíneos, porque tenemos capilares y por ahí, cuando la sangre asciende, aparece esta propiedad. Mira este gráfico muy interesante. Las moléculas están cohesionadas, pero a la vez están con adhesión a la pared del tubo, ¿no? Está sujetándose, ¿no? Mira este gráfico interesante. ¿Correcto? Acá lo veo también. Las moléculas de agua están unidas entre sí, pero también están adheridas aquí a la pared del tubo. ¿Correcto? Bien, tenemos ahora la siguiente propiedad, que es la elevada tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? La tensión superficial se define como la resistencia que opone la superficie del agua a ser rota, ¿no? A ver, ¿cómo lo entendemos? Por esta propiedad, algunos animales como insectos, pequeñas lagartijas, pueden caminar sobre el agua y no hundirse. No se pueden hundir. ¿Por qué? Porque el agua que ves acá le ofrece una resistencia. Así que cuando este se posa sobre el agua no cede, sino le ofrece una resistencia. Por eso este animal puede caminar. ¿Y eso a qué se debe? A la gran cohesión de las moléculas de agua. Si tú miras el esquema detalladamente, vas a ver que el agua profunda, mira la unión, cómo es diferente con el agua superficial. Observo cómo es la cohesión, ¿ve? Hacia arriba, hacia un costado, hacia por todos lados. En cambio, en la superficie veo que ya no es hacia arriba, sino que es plana, ¿no? El enlace. Esto que estás viendo determina, pues, esta famosa propiedad, ¿no? De tener esta elevada tensión superficial. La resistencia que ofrece el agua a ser rota. Por eso, estos animales pueden caminar y no hundirse. ¿Ok? Siguiente propiedad, densidad máxima 4 grados centígrados. A ver, esta propiedad es importantísima. Dice que el agua alcanza su máxima densidad a los 4 grados centígrados. ¿Correcto? Es su máxima densidad. Imaginémonos con este esquema, muy interesante, que este es un medio, un hábitat, ¿sí? Y veo que acá está un río, digamos, ¿cierto?, donde hay vida. Ese río tiene 4 grados centígrados. O sea, el agua está en su máxima densidad porque así es su densidad cuando está a 4 grados. Sin embargo, este medio empieza a enfriarse porque es un lugar polar. Y las temperaturas empiezan a bajar de 10 grados, 5 grados, 0 grados, menos 10 grados centígrados. Cuando el agua llegó a 0 grados, perdón, cuando la temperatura llegó a 0 grados, ¿qué le pasó al agua superficial? El agua se congeló, ¿no? Y se convirtió en hielo. ¿Correcto? ¿Qué pasó en ese momento? Ese hielo actuó como un aislante. ¿Por qué? Porque el hielo tiene menos densidad que el agua líquida. Y como tiene menos densidad, el hielo va a flotar, no se va a hundir. Sino después de esa clase de prueba, agarra una jarra con agua y aplícale hielo, que tiene seguramente en la nevera. Ponle hielo y vas a ver que el hielo, ¿qué va a hacer? No se va a hundir, va a flotar. ¿Por qué? Porque es menos densa que el agua líquida, ¿correcto? Tiene menos densidad, por eso tiende a flotar. Entonces, ¿qué va a provocar? Que este, al flotar, actúe como un aislante térmico. ¿Cómo es eso? Que va a evitar que las temperaturas que están a menos 10, a menos 15, penetren el fondo del mar, o este fondo marino, este fondo de agua. ¿Eso qué va a provocar? Que mientras que afuera está a menos 10, menos 20, lo que sea, acá adentro siempre va a estar ¿en cuánto? En 4 grados centígrados. Eso va a ser importante porque va a permitir que haya vida en este hábitat acuático. Peces, mamíferos marinos, etcétera, algas, lo que tenga que vivir en este medio,
gracias a esa famosa propiedad. ¿Correcto? Elevado calor específico es otra propiedad interesantísima también. Se define como la cantidad de energía calor que se requiere para elevar un grado centígrado, un gramo de una sustancia cualquiera. Cuidado, que te ha sido pregunta de examen. A ver, ¿qué es esto? Esto se puede explicar de la siguiente manera. Una persona tiene un grado de temperatura, ¿correcto? ¿Y qué pasaría si yo deseo elevar la temperatura? Si yo deseo elevar la temperatura, ¿qué debo darle al cuerpo? Darle mucho calor. Porque su propiedad dice que es elevado, ¿correcto? Ahí, si yo quiero elevar en un grado centígrado, tengo que darle abundante calor, ¿correcto? Y resulta que todas mis actividades que yo hago a diario liberan calor, pero no es suficiente para elevar la temperatura. Como yo siempre digo, si fuera lo contrario a esta propiedad, entonces mi cuerpo fácilmente cambiaría de temperatura cada momento. Ahorita se elevaría a 40, bajaría a 35, subiría a 43 y así sería un sub y baja. Y esa condición no se da. ¿Por qué? Porque la temperatura corporal no va a variar debido a que el agua le impide porque necesita mucho calor para elevar la temperatura. ¿Correcto? Esa es la condición que existe. Por eso mi cuerpo se mantiene estable. Por eso somos animales homotermos. De homo igual, temperatura constante, siempre igual. Porque mis actividades, repito, liberan calor, pero no es suficiente para elevar la temperatura. ¿Por qué? Porque el cuerpo exige, ¿qué? Grandes cantidades de calor. ¿Correcto?